Anna Barceló, consellera de Sanitat Universal, ha donat a conèixer les noves dades de coronavirus a la Comunitat Valenciana. Avui, a 14 de maig, en la comunitat tenim 222 noves altes i 11 casos nous de persones infectades de coronavirus. Por segundo día consecutivo no se ha producido ningún ingreso en UCI. Y sigue bajando además el número de personas hospitalizadas, hoy son 26 menos. Quiero destacar también que en estos momentos está activo el 23% de los casos de coronavirus de la comunidad y el 20% en la provincia de Alicante y el 25% en las provincias de Castellón y de Valencia. Nuevas altas desde la última actualización de ayer, 222. Por tanto, el total acumulado 9.490 altas, 41 en la provincia de Castellón, 61 en la provincia de Alicante y 120 en la provincia de Valencia. El número de casos positivos confirmados con PCR, 24. 1 en la provincia de Castellón, 8 en la provincia de Alicante y 15 en la provincia de Valencia. El total de casos acumulados es de 10.784 confirmados con PCR y 3.370 con test rápido. Siguen bajando los ingresos. Como les decía, han ingresado 26 personas menos que ayer y en la UCI también la tendencia es a la baja. Hay 9 pacientes menos que ayer. A día de hoy tenemos 411 personas ingresadas y en UCI 69. Por provincias, 36 en la provincia de Castellón, de estas 6 se encuentran en la UCI, 116 en la provincia de Alicante, de estas 31 están en la UCI, y 258 en la provincia de Valencia, de las que 32 personas se encuentran en estos momentos en la UCI. El número total de fallecimientos son 9, uno de ellos de residencia. 8 son por PCR confirmada y una con vínculo epidemiológico. No se ha producido ningún fallecimiento en la provincia de Castellón. Los fallecimientos se han producido en la provincia de Alicante, 4, y en la provincia de Valencia, 5. Altas de profesionales sanitarios, 27 más que ayer. En total, 1.968 las altas de los profesionales. Y positivos en estos momentos, 707. En cuanto a residencias, los datos son los mismos que ya les facilité en el día de ayer. 93 residencias y residencias bajo vigilancia activa del personal sanitario, 28, que son 2 menos que ayer. En este caso sí les voy a dar el dato por provincia. En provincia de Castellón, 8. En la provincia de Alicante, 7. Y en la provincia de Valencia, 13. La Conselleria de Sanitat ha demanat al Ministeri que el Departament de Salut de la Ribera siga l'única àrea sanitària on no es permeta la realització de reunions de fins a 10 persones durant la fase 1 del pla per a la transició a la nova normalitat. Primero de todo, aquí nadie ha estigmatizado a nadie. Yo creo que la mayoría de los alcaldes coincidían conmigo que lo más importante es la salud de sus convecinos. Yo creo que eso no se pone en cuestión. Todo el mundo quiere lo mejor para sus vecinos. Y si desde la Consejería de Sanidad se recomienda que es necesario que una medida no entre en vigor desde el mismo momento si pasamos de fase, sino que se posponga unos días, pues yo creo que tendríamos que reconocer que estamos todos y cada uno de nosotros respondiendo a nuestro cargo, que es tener la responsabilidad de impedir que si la Consejería de Sanidad y los técnicos están comunicando que hay un rebrote de nuevos casos y que hay que seguirlos y que hay que marcar la trazabilidad para averiguar qué está pasando, yo creo, y permítame que le diga, que la mayoría de los alcaldes sabían perfectamente y conocen perfectamente sus responsabilidades. Y por tanto la mayoría se pronunció en el sentido de que efectivamente lo importante es la salud de los convecinos, que es una medida que no está estigmatizando a nadie, sino lo que estamos diciendo es vamos con cuidado, vamos con paso firme, queremos estar todos en las distintas fases, todos. Y si podemos estar con menos casos, pues muchísimo mejor. Por tanto, yo creo que eso es lo importante, lo que hay que destacar, que todos están velando por la salud de sus vecinos.
Des que va començar la pandèmia, a hores d'ara, les persones donades d'alta en tota la comunitat són 9.440.